Hay agitación en las iglesias cuando se habla de la música cristiana. En todas las denominaciones hay contiendas y debates en torno a este tema. ¿Qué tipo de música es el más adecuado para el culto? ¿Qué ritmos son aptos para alabar a Dios? ¿Cómo debe ser la música para Dios? Hay una verdadera guerra de argumentos cuando se habla de este asunto. Algunos defienden que la música cristiana debe ir evolucionando al ritmo en que evoluciona el mundo, que deberíamos modernizar el culto en la iglesia para alcanzar a hombres y mujeres de hoy. Por otro lado de la disputa están los que creen que la música cristiana debe tener criterios y normas, que Dios no acepta todo tipo de música y que cierto tipo de música puede introducir la mundanalidad en la iglesia. Y así comienzan las batallas. Algunos animan a los jóvenes a organizar bandas cristianas, mientras otros a formar cuartetos. Algunos quieren cantar solamente coritos, mientras otros solo himnos. Algunos enseñan que se puede utilizar todo tipo de música para alcanzar a los jóvenes, mientras las letras sean cristianas. Unos dicen que la música es de elección personal. Entre toda esta diversidad de opiniones sobre cómo debería ser la música cristiana, ¿cómo podemos saber quién tiene la razón? ¿Qué define lo correcto de lo incorrecto en este tema? Por cierto, la Biblia sí habla claramente sobre la música para alabar a Dios. Por medio de los pasajes tomados de aquí y de allá, podemos hacernos un claro panorama de lo que Dios desea que la música sea en la iglesia. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este tema.